¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su cita informativa de la mano con el pueblo a través de Vía Alto Mayo Televisión, a través del sistema de cable más grande del Alto Mayo, Ripsar, Telsac y TV Cable Rioja en nuestra provincia de Rioja. Amigos, en nuestra edición del día de hoy, martes 27 de octubre de 2015, tenemos importantes datos, notas que hemos captado en nuestro recorrido periodístico. Nos sentimos muy contentos, fortalecidos, en verdad, día a día. Nuestros amigos televidentes de este medio de comunicación, ya que ingresamos, cruzamos fronteras de varios distritos de nuestra provincia de Rioja, hace que nos involucremos en muchos temas, desde el distrito de Pardo, Miguel Naranjos, puerta de entrada a nuestro departamento de San Martín, y por qué no decir también el distrito de Nueva Cajamarca, Aguajún, San Fernando, Yurayaco, Elías Oplín Vargas y nuestro distrito y provincia de Rioja. Amigos, en estos 60 minutos de cobertura informativa, el día de hoy tenemos que darles a conocer que se ha realizado la conferencia de prensa de la Liga contra el Cáncer, donde se ha dado a conocer los datos estadísticos, las acciones que viene cumpliendo también, ¿no? Por eso decía Humberto Lozano, decía, soñar no cuesta nada, porque si costaría, estaría endeudado. Bien, amigos. Vamos con más informaciones. La Liga contra el Cáncer el día de hoy ofreció una importante conferencia de prensa en la ciudad de Moyobamba. Tenemos pasajes que queremos compartir con ustedes de esta reunión sostenida con los periodistas de la zona del Alto Mayo. Adelante, estudios. Entonces se decidió que se haga esta campaña en Moyobamba y Rioja, porque no realmente queremos sesgar la región, sino en la cantidad de estudiantes que tenemos en la región, en la mayor, en el mayor conglomerado, que están en Moyobamba y Rioja. Hoy seguimos con la más grande de la educación primaria para poder tener la mejor de Moyobamba y Rioja. De repente hay algunas cosas con los padres de familia que se ven, no quejas, sino de repente hasta preguntas. Son las niñas que se están interviniendo dentro del programa. Aquí en Moyobamba, en la parte urbana, en Periurbana, la zona mayor de Provincia, y en la zona rural están aquí. Los inconvenientes con la llegada de los primordios de las vacunas de este año 2012 se ha ido subsanando y mejorando, porque se cobra laboratorios extranjeros. Para la distribución a nivel nacional se hace un requerimiento y entonces solo requerimos una X cantidad, pero a veces no llega. Entonces, en esta oportunidad está solamente para los colegios públicos. Y que están desde los 9 años hacia adelante. Entonces, como les digo de nuevo, esta campaña educativa, con los padres de familia, con los docentes, con las niñas, es muy importante. Nosotros como sector de repente nos falta, porque yo sé que están viendo a nivel nacional, la forma más importante es una de las nuestras deportivas. Y como decía la doctora, nosotros ya nos vamos a encargar, seguro, ya que... La cura de trabajar, el tema de hacer firmar a los padres de familia, en caso, para que creen que la situación de la cura de la familia no se probablemente ustedes han escuchado hablar que lo relacionan mucho con la esterilidad. No vacuna a mi niña porque la van a dejar estéril y la vacuna no guarda ninguna relación con la reproducción de la niña a futuro. Lo único que va a hacer es repotenciar el sistema inmunológico para que cuando la niña sea adulta y que inicie relaciones sexuales y entre en contacto con el virus, su sistema inmunológico controle la infección y no termine siendo una lesión de cáncer o todo. El cáncer de pene, ¿esto se debe al contacto sexual con una persona que tenga este tipo de problema? Sí, porque en el patrón humano se permite por relaciones sexuales biocontacto sexual se especifica porque los adolescentes dentro consiste básicamente en sensibilizar, capacitar a alumnas de quinto y sexto grado de primaria, que son el público objetivo para recibir la vacunación, padres de familia y profesores de las instituciones educativas. Sin embargo, también se está sensibilizando a otros profesionales de la salud
líderes de la comunidad para que puedan apoyarnos en esta campaña y nos puedan brindar el apoyo a través de las réplicas y sensibilización que queremos alcanzar. Las niñas desde 9 años, tengo entendido, pueden ya vacunarse para sí. Esta prevención. Ahora, sin embargo, ellas deben de estar supeditados a la firma de los padres de familia. Sí, la vacuna está dirigida a partir de los 9 años hasta los 45 años de edad. Sin embargo, el público objetivo para que reciba la vacunación son quinto y sexto grado de primaria. Como son menores de edad, el papá es el responsable del cuidado y la salud de las niñas, es que debe firmar el consentimiento informado. Solo con este consentimiento firmado, que brinda la autorización para que la niña reciba la vacunación, es que se puede vacunar a la menor de edad. Si el papá no firmó, lamentablemente el centro de salud llega a vacunar a los colegios y si la niña no cuenta con este documento, no recibe la vacunación. Si es que pasó esto y el papá de familia luego firmó, puede acercarse con el DNI de la menor de edad al centro de salud de la jurisdicción para que pueda recibir la vacunación. Ahora, en todo caso, pero sin embargo, hay que buscar que no exista, o cada vez exista menos esa negativa, ¿no?, por parte de la población que se busca favorecer. No, en la región San Martín, que ya venimos ejecutando desde el día de ayer, no hay mucha resistencia a la vacunación. Sin embargo, hay focos aislados de padres de familia que aún tienen las dudas acerca de la vacunación, pero luego de recibir la información, ellos finalmente deciden vacunar, piden el consentimiento informado para asegurar que su niña sea vacunada antes que finalice el año escolar. Muchos lo relacionan que esta vacuna podría ser, tendría que ver con la esterilidad, por ejemplo, y otro tipo de costumbres y mitos incluso. Sí, hay no solamente el mito de que la vacuna esteriliza, hay una serie de mitos que hay en relación a la vacunación. Sin embargo, este es el más frecuente y se maneja en muchas regiones a nivel nacional, que los padres despejan la duda luego de recibir la información y trabajar mucho en cuanto a que la vacuna no tiene nada que ver con el número de niños o la reproducción que la niña a futuro pueda tener en su etapa adulta. Sin embargo, se especifica que la vacuna lo único que hace es mejorar y repotenciar el sistema inmunológico para que cuando sea adulta, inicia relaciones sexuales y entra en contacto con el papilomavirus humano, su sistema inmunológico propio realice el control de la enfermedad y no termine haciendo cáncer de cuello uterino. Bien, amigos, la licenciada Katia López, coordinadora de educación de la Liga contra el Cáncer, estará también el día jueves en nuestra ciudad de Rioja en dos instituciones importantísimas. Una de ellas es la institución educativa Áreas Técnicas, PONASAPA, y otra es de Pampas Verdes. Al parecer, este dato lo vamos a confirmar el día de mañana. Estarán dando charlas, amigos, a los niños de quinto y primer año de secundaria. Especialmente está focalizada en estas edades de los niños o señoritas estudiantes de las diferentes instituciones educativas. También se van a impartir charlas a los docentes, charlas a los padres de familia. Es decir, el tema de educación tiene que empoderar también parte de nuestros jóvenes estudiantes. Amigos, hemos llegado a la parte final del informativo de la mano con el pueblo. Nos vamos contentos, en verdad, de haber compartido 60 minutos de cobertura informativa. Dios mediante, regresamos mañana a la misma hora de costumbre. No se pierdan nuestras ediciones. Tenemos importantes datos, notas que vamos a ir compartiendo con ustedes. Si usted quiere aportar también al programa, nada más tiene que llamarnos, porque tenemos datos que son de mucho interés de la colectividad. Y les dejamos con el momento de reflexión con el reverendo padre Jesús Manuel Ortiz Martínez. Que tengan ustedes muy buenas noches.